Hola a todos, hoy vamos a realizar la calibración de la cámara del sistema de salida de carril de esta Mercedes Sprinter 907. Para ello vamos a utilizar el equipamiento ADAS de Yaltés y el Link V9 con la versión 21.1 que trae esta funcionalidad. En este nuevo vídeo os mostraremos cómo realizar la calibración de la cámara multifunción en Mercedes-Benz Sprinter 907 mediante el uso de Yaltés y el equipamiento de calibración correspondiente de Yaltés Tools. Tras la sustitución del parabrisas o tras una modificación importante en el tren de rodaje o suspensión o un funcionamiento anómalo, es decir, realizar esta calibración para asegurar un correcto funcionamiento del sistema de control de salida de carril. Yaltés ofrece funcionalidades de diagnosis avanzadas como la que se puede observar en este vídeo, en conjunto con su equipamiento de taller. Una vez conectado el OBD2 al vehículo, seleccionaremos el tipo de vehículo. Vehículo ligero, Mercedes-Benz, Sprinter, 907. Seleccionamos el sistema de cámara MFK y conectamos. Una vez dentro del sistema, realizaremos una diagnosis del vehículo y comprobaremos que el error B228600, que es el error en la unidad de control, error de calibración, se encuentra activo. En este caso, se encuentra activo debido a una reciente modificación en la altura del vehículo. A continuación, seleccionaremos calibración cámara. Y seguiremos el procedimiento descrito en Yaltés para realizar dicha calibración. ¿Cuándo es necesario realizar esta calibración? Después de sustituir cualquiera de los siguientes componentes: cámara, parabrisas, unidad de control del sistema. También es necesario realizar esta calibración cuando se realiza una modificación en el tren de rodaje o suspensión, así como tras carrozar el vehículo debido a las dimensiones y alturas del mismo. A continuación, Yaltés nos dará un procedimiento para montar la estructura y realizar la calibración de manera correcta. Una vez montada la estructura, nos pedirá una serie de condiciones iniciales para realizar la calibración. Dichas condiciones iniciales son: vehículo sobre una superficie plana y que las condiciones de luz sean estables y sin grandes cambios. Comprobar el estado y la presión de los neumáticos, volante en posición de línea recta, las puertas deben estar cerradas y la batería cargada y en correcto estado. Una vez nos hayamos asegurado de que se cumplen las condiciones iniciales, comprobaremos que el panel esté colocado a 2,7 metros del vehículo y a una altura de 1,7 metros del suelo. El siguiente paso es introducir en Yaltés los valores de distancia desde el centro de cada una de las ruedas frontales hasta el arco superior del paso de rueda. Mediremos dichos valores tanto en la rueda izquierda como en la derecha. Introduciremos estos valores en Yaltés y dará comienzo el proceso de calibración. A continuación se muestran los resultados de la calibración. Como se observa, el proceso ha finalizado dentro del margen correcto de calibración. Esto nos lo indican los ángulos de cabeceo, guiñada y balanceo del vehículo. Posteriormente, realizaremos una diagnosis para comprobar que el error B228600 se muestra como no presente y de esta manera podemos borrarlo.